Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de este maravilloso podcast. En esta ocasión me encuentro con, o más bien mi invitada del día de hoy es Sara Verdugo, que nos va a platicar un poco sobre un proyecto, su proyecto que descubrí en YouTube llamado Flor del Desierto. Pero pues ya voy a dejar que ella entre más a detalles y nos platique de qué se trata. Primero que nada, pues te saludo otra vez, Sara, aquí al aire. ¿Cómo estás? Hola, bien, Y pues sí, como menciono, descubrí tu canal de YouTube hace pues poquito y me llamó la atención pues que el tipo de videos que haces, y aparte es como un boom que ya es que YouTube a veces ves un video de una cosa y te empieza a recomendar como otros videos relacionados a esa cosa. Digamos, sí. como que empecé a ver videos así de jardinería o de huertos urbanos y de la nada me empezó a recomendar un montón de cosas y entre ellos me salió uno de los tuyos. Ah, qué bien. Y pues me interesó, digo, de entrada que eres mexicana y por ahí te noté una especie de acento norteño. Yo también soy de Tijuana, entonces sentí como, lo sentí como más directa, así como, ah, mira, es una persona que puedo entrevistar, porque usualmente escuchaba acentos como argentinos o españoles y como que me intimidan un poco, pero se me hizo suave escuchar un acento mexicano también, como el mío, ¿no? Sí. Sí, ya tengo yo rato haciendo jardinería, pero nunca me había grabado haciendo ciertas cosas. Y sí, también me puse a ver algunos videos, sobre todo cuando me pongo a cocinar o a hacer el quehacer así en la casa. Me gusta poner algo de fondo y como que los videos de jardinería me relajan un poquito. Y sí, casi todos me aparecían así como, casi todos chilenos, argentinos, españoles. Y por ahí me apareció una chica de Durango y también como que me emocioné, hasta le escribí y todo. Sí, no, te da como una sensación de que, ah, mira, puedo conocerlo o tener como, Ajá. hacer contacto, ¿no? Sí. Digo, yo obviamente no me dedico a eso, yo, me dedico a hacer podcast y entrevistar personas, pero es como si es un, como un tema que últimamente me ha llamado como mucho la atención, ¿no? Como esta idea de generar, bueno, tú haces como tanto de plantas ornamentales que les llaman. Y también tienes videos sobre huerto, sobre huerto alimenticio, ¿no? Y cosas así. Entonces, primero te quiero preguntar cómo tú, imagino que antes de hacer los videos era algo que ya te interesaba, cómo tú te metiste a ese rollo o desde cuándo nació tu interés por este. Pues empezó desde que estaba chiquita, desde chica mi mamá me regalaba plantas. No teníamos un espacio grande en la casa, de hecho eran plantas en maceta que todavía conservo. Tengo una palmita y una pata de elefante, pero la pata de elefante sí se quedó en la casa de mi mamá y finalmente pudimos ponerla en tierra. Pero desde ahí me empezó el gusto por las plantas y ya más o menos como en la prepa me dejaron un trabajo, me acuerdo, de metodología de la investigación y nos pidieron elegir un tema y desarrollarlo, ¿no? Entonces me metí yo como que en el tema de los alimentos así, entre comillas y mal dicho, orgánicos. Y me emocionó el tema, entonces dije, ay, ¿por qué no puedo tener yo un huerto en mi casa? Ya tengo patio. Entonces empecé a intentar pues germinar semillas, o sea, compraba de sobrecito, empecé a germinar de que maíz, tomate. Pero allá en mi casa también intenté hacer composta, pero allá en mi casa era un terreno muy, muy, muy pedregoso. Entonces no funcionó y no prosperó y al final de cuentas también cuando ponía algún tipo de plantita en mi casa, como que a mis papás no les gustaba ese tipo de planta o como de que, ay, no, yo no, pues es su casa y todo, entonces ya, ellos eran como que muy posesivos en su espacio de, ah, bueno, pues Pero así es que esta planta nos está va a dar comida, fea o no no se se te está preocupe. dando y esta planta, o sea, querían mucho espacio para ellos y está bien porque es su casa. Sí, Pero claro. ya que me casé y tuve mi propia casa, pues dije yo, ay, de aquí soy, voy a tener un jardín. Y empecé así poco a poco, pero con plantas así ornamentales. Entonces, pues sí, es un pedazo de tierra, ya ves que cuando te dan las casas así tipo de Infonavit, le ponen una tierra que se llama Tucuruguay o Tucurugüey, no me acuerdo bien. Es un tipo de arena así amarilla. Sí. Y bueno, dije, aquí no se va a dar nada, pero
pues iba poniendo plantas, se me morían, iba poniendo más plantas, se me morían. Pero al final de cuentas logré pues tener un jardín muy bonito sin nada de dinero, porque realmente casi todas las plantas eran son regaladas. O las tienes Y en macetas, ¿no? Si son las que salen en tus videos, muchas de ellas están en macetas, ¿no? tengo un pedacito, casi todas están en tierra, la verdad. Nomás tengo un cuadrito muy pequeño, que es la entrada de mi casa, esas las tengo en macetas, y también en el patio tengo unas en macetas. Pero el caso es que a partir de ahí, pues me empezaron a preguntar muchas cosas sobre plantas mis amistades, de que cómo le hiciste para que se te diera esta, cómo le hiciste para que se te diera la otra. Entonces me mandaban muchos mensajes con fotografías de sus plantas y con preguntas, entonces dije, pues mejor les voy a hacer videos. Y fue así como empecé a hacer los videos, pero esta cosa de la jardinería desde que soy chica me ha interesado y de hecho, pues obviamente con esto de, yo no me dedico a la jardinería como una profesión o un oficio, sino que pues soy estudiante. Bueno, ya terminé la carrera, estuve trabajando y ahorita estoy estudiando la maestría y me estoy especializando un poco en plantas. También como que ya lo estoy llevando a mi ámbito profesional. ¿Pero es que estabas estudiando algo relacionado a eso? Estudié yo ingeniería bioquímica. Órale. Y también porque cuando estaba en la prepa yo quería estudiar agronomía. Pero la escuela de agronomía aquí está súper lejos. Está así de que en un pueblo, en un ejido cerca de aquí de Culiacán. Y luego ya que viví en el plan de estudios, la carrera de ingeniería bioquímica se enfocaba mucho en los alimentos, tanto en la conservación y también en la como que producción de alimentos, de cómo combatir plagas, fertilización y todo eso. Entonces por eso elegí ingeniería bioquímica. Y ahorita me estoy especializando en una rama ya más enfocada a suelos, ahorita en la maestría. Pero sí, lo de videos empezó ahorita en la cuarentena, ¿eh? Fue cuando los empecé a subir. Pero fíjate, es curioso porque siento que en estos tiempos donde empezó como esa crisis de la gente y los supermercados y todo el rollo, también yo entré como en esa reflexión, por eso me empecé a interesar como en este tipo de videos. Digo, era algo que a mí nunca antes me había llamado la atención, de que digo, cuando llegan como estos momentos de crisis y la gente encerradas en sus casas y todas estas situaciones, digo, sería un momento como más, sería como el momento más apropiado para que muchas personas o empezaran a considerar esta idea de crear o generar tus propios alimentos, pues en tus propias casas, que sí es muy difícil, como dices tú, a veces no todas las casas tienen el espacio, el terreno o las condiciones, pero pues no estaría mal como que empezar como también a sugerir o recomendar ese tipo, ese estilo de vida, ¿no? Sí, y bueno, acá en lo del canal pues es un poquito mucho de ornamental, pero ahorita he estado queriendo meter, sí, como que la producción de alimentos porque también yo lo estoy aprendiendo. Entonces, pues si yo me equivoco, que vean cómo, en qué me equivoqué y qué me faltó, pues así como que haya una retroalimentación ahí. Pero sí, a raíz de la pandemia, no nomás como que en la producción de alimentos, porque ya estábamos un poquito más, bueno, completamente en nuestra casa y ya teníamos tiempo como que de, ah, a ver, ya me comí un tomate y voy a germinar las semillas a ver qué pasa. Como que ya ir explorando otras cosas, ¿no? Pero también la cuestión, no nomás en la, como te digo, en la producción de alimentos, sino también en la cuestión de plantas ornamentales. Como ya estamos más tiempo en nuestra casa, como que nos hace falta un poquito de verde, de vida, no solamente las paredes lisas y que todo limpio, sino que necesitamos también como que compartir el espacio con la naturaleza. Y esto es lo que te da también las plantas ornamentales. Aquí yo quiero como que en un futuro del canal o también en mi casa, ir haciendo como de estos jardines que se vean súper bonitos, pero que también te den cosas comestibles, porque también está bien combinar plantas, por ejemplo, que te den muchas flores, con plantas que te den alimentos, porque igual las plantas ornamentales lo que van a hacer es atraer a los polinizadores que van a ayudar también en la producción de alimentos. Es un todo un conjunto ahí. Sí, pues Y creas, pues es como funcionan las selvas, ¿no? Cualquier sí. este ecosistema biológico, pues las plantas atraen animales o insectos, los insectos llevan como el polen a otras plantas y
pues sí, generas como tu propia vida y a mí se me hace como interesante también esta idea de que, pues a mí las plantas son como, no necesariamente una mascota, pero ya son como, pues son entes vivos que tienes que cuidar, ¿no? Entonces también sientes como esa responsabilidad de, pues tengo algo que cuidar y que se ve bonito, si tiene flores y todo ese rollo, se me hace también muy interesante esa perspectiva. Sí. Sí, no, y también, pues no, ¿cómo lo diré? Que muchas veces no es tan complicado tener plantas o tener jardín cuando eliges las plantas correctas. O, por ejemplo, las plantas que se den bien en tu región serían como que las ideales que tú deberías poner en tu jardín para no tener que gastar tanto tiempo en mantenimiento. Y también no, si tienes que irte de vacaciones 2 semanas, que sabes que no les van a pasar nada a las plantas, pues. Sí. Y más o menos también por ahí va el asunto de que saber qué tipo de plantas son las ideales para tu clima, para tu casa, para tu tiempo. Pero sí, en la cuestión de alimentos sí es un poquito más complicado. Esas sí requieren de más cuidados, porque pues es alimento para nosotros y es alimento también para los insectos, para las plagas. Sí, porque empiezas a llamar la atención, ajá, de como de bichos y cosas así que no estabas esperando, ¿no? Entonces, por eso está bien como que empezar con lo ornamental, porque es muchísimo más sencillo lo ornamental que toda la cuestión de poner un huertito y eso. Uh-huh. Por ejemplo, sí. Cuando te preguntan a ti tips o te hacen sugerencias, ¿con qué tipo de planta usualmente le dices a las personas que comiencen? O sea, hay una que sea fácil como de adaptarse a sombra si no tienes mucho sol, o para interiores si no tienes un patio. Sí, bueno, pues normalmente les pregunto de en dónde la quieres poner o cada cuánto la quieres echar el vistazo así. Pero sí, hay muchas plantas que pueden estar tanto en sol como en sombra. Sobre todo las que... Ay, es que no sé cómo se llaman. La verdad, soy malísima para los nombres de las plantas. Pero... Pero si tienes algún video sobre ella, puedes recomendarnos que lo veamos. Sí, tengo un video que se llama... Pues, ¿con qué plantas? Algo así como de que con qué plantas... puedes empezar, sí. Y ahí te recomiendo plantas. En ese video sale una planta que es, o sea, en ese video recomiendo plantas de sol y de sombra, pero también hay una planta ahí que puede estar en el sol y en la sombra, y también lo menciono en el video, es una planta con hojas grandes, pero cuando está en el sol, las hojas se le ponen un color un poquito amarillento, y cuando está en la sombra se pone un color verde intenso. Pero es una planta, o sea, se ve bonita de las dos maneras. De hecho, a mí me gusta más cómo se ve cuando está en el sol, porque se ve un poquito así como que amarillito. Uh-huh. Se me hace un color, pues, diferente a las otros tipos de plantas. Sí. Y, por ejemplo, mencionas que comenzaste haciendo los videos como para tus conocidos y eso. ¿Y de qué punto empezaste a sentir que tu canal iba creciendo poco a poco a que otras personas se interesaran en él, pues desconocidos, ¿no? Que siempre es como el reto luego así de que gente que no conoces de la nada, como digo, nuestro caso incluso, que descubra tu canal. Pues, a ver, yo creo que es que es así como que bien gradual, la verdad, todavía no he sentido que haya tenido un video que me haya hecho como que crecer en el canal en sí, sino que he estado subiendo videos 2 veces por semana y de pronto ahorita el que veo yo, un video que vi yo que está creciendo mucho es el de cómo cuidar a las hortensias en climas calientes, como acá que hace mucho calor en verano. Entonces ese video, pues es el que tiene más vistas hasta ahorita. Según las estadísticas de YouTube, es el video que más le aparece a las personas como referencia del canal, el del cuidado de hortensias y también el cuidado de flor del desierto. Pero esos son videos que subí desde el principio, o sea, tengo subiendo videos al canal desde mayo de este año. Y esos son videos que subí también como de tipo en mayo, pues el mismo mes que empecé.
No, no sé si tenga mucha referencia con mi canal porque los veo y sí, sí tienen toda la información que quería dar, pero siento que están muy largos, no necesitarían estar tan largos para darle información. Pues, Me gustaría rehacerlos. podrías así como una actualización meses después de cómo va el asunto y todo, pero Sí. pues, o sea, pues si lo empezaste este año, pues técnicamente es un proyecto reciente, ¿no? Creo que debemos dar espacio siempre para que las Sí, cosas sí, sí. crezcan y que vayan encontrando su camino. Y yo te digo, como por la razón que me interesa este tipo de canales que hablan de este tipo de plantas o este tipo de cosas. Creo que van a ir en crecimiento porque siento que es algo que mucha gente se ha estado como haciendo mucho más común esta idea de tener como ya tus propios huertos en casa y te lo mencionaba hace unos minutos. Siento que como cuando entramos así como ya en crisis social y que no hay comida y no hay esto en los tamales. Para que compres unos ahí. 10 pesos del rancho de Carboneras. Sí. Ya le hicieron el comercial, ¿no? Así no pagado. No, pues Sí. te mencionaba, es parte de, te digo, el agua pasa siempre y todo el rollo. Voy a cerrar la ventana porque está bien alto el sonido. Perdón. Sí, no pasa nada. Si no me espero a que pase ya. Sí. Y salen mis videos de siempre el de los tamales. Parece que lo estoy cachando. No, pero es que pasa en la mañana, a mediodía y en la tarde. Todo el día. Son varios carros. Sí, pues es la hora de que la gente tiene hambre, ¿no? Yo creo. Sí. Te iba a preguntar, bueno, te iba a preguntar incluso el nombre que le pones a tu canal, Flor del Desierto, ¿de dónde surge ese? Digo, es una planta, pero ¿cuál es tu gusto, tu fascinación con ese título? Pues la flor del desierto es mi planta favorita. Me gusta porque es una planta sencilla. La verdad es una planta muy sencilla. Sus flores son muy sencillas, muy simples, así de 5 pétalos, rosa pastel. Pero no sé qué tiene esa planta que está muy bonita y a mucha gente le gusta. Como que llama mucho la atención a pesar de ser una planta muy sencilla. Desérticas, casi sin hojas, con flores sencillas. Como que da ese contraste. Además, es una planta muy cueruda, muy fácil de cuidar. Y la flor del desierto son de las primeras plantas que tuve aquí en mi casa. En mi casa, sí, ya mi casa propia. Y pues las he cuidado desde que son pequeñitas, ¿no? Y me las regaló mi papá. Entonces tienen un significado especial. Pero Flor del Desierto sí le puse a mi Instagram casi desde que lo empecé. O sea, desde que abrí mi cuenta, como que veía que todo el mundo se ponía nombres que no tenían, pues. Y yo, ah, Sí. pues, porque no voy a poner mi nombre, mejor le pongo un nombre así, pues, random, y le puse Flor del Desierto. Pero Sí. eso fue hace años, y ahora que abrí el canal, dije, ay, le voy a poner así. Si voy a Igual. hablar de plantas, le voy a poner Flor del Desierto. Sí, porque igual en tu Facebook y estás ahí también. Y creo que sí te busqué en Instagram con ese nombre y creo que sí me apareciste ahí también. Entonces sí, ya se Sí. vuelve como parte de tu identidad pues ya es tu canal, Sí. ¿no? Sin querer. Sí, ahorita en Instagram casi no he subido cosas. Bueno, sí subo muchas cosas de plantas, pero no así como tal, como que cree contenido especial para el Instagram. No, pero la página de Facebook sí es así. Grabo videos especiales para Facebook, aunque son cortos. Más que nada son como que informativos de los mismos videos que subo a YouTube. Los de Facebook son como actualizaciones de cómo se ha ido desarrollando el jardín, de las cositas que hicimos. Si se me muere una planta, lo subo. Si crece, lo subo para que vean más o menos cómo va el seguimiento. Pues eso está suave porque también demuestra pues que, como dices tú, también si vas aprendiendo sobre la marcha, pues que se vean los posibles errores o estas cosas de que, pues bueno, yo no, pues no lo puedo controlar todo y las plantas, pues no les puedes preguntar así como, hey, ¿qué tienen? ¿Qué ocupan? Entonces, sí, está interesante pues también como esa transparencia o esa honestidad de decir, pues la verdad, fracasó este experimento, pero pues vamos a intentarlo de nuevo, ¿no? Sí, he tenido varios fracasos así de videos que les he subido, por ejemplo, pero pues está bien, o sea, si son seguidores del canal, van a ver toda la historia
de cómo se van desarrollando las cosas. Pero una vez compré unas semillas de verdolaga y yo bien emocionada y les dije cómo germinarlas, cómo cuidarlas, etcétera. Y al final de cuentas las semillas de verdolaga resultaron ser, pues ahí decía verdolaga de varios pétalos de esas que parecen así como claveles y variados, colores variados. Pues ya las sembré, germinaron súper rápido, las subí el video bien emocionada de que ya ven que sí se pueden germinar las verdolagas y así. Sí. Y cuando las pasé a tierra y le salieron la flor, una flor bien chafa, así de que cinco pétalos sencillo, neta, neta, de este tamaño era la flor, así, 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 así chiquitita. Sí. Y blancas todas las flores. Pero Entonces, no era entonces lo que venía en el paquete. sí eran verdolagas, pero era una verdolaga bien sencilla que nadie quiere tener. O sea, no se nota para nada, parece. Está más bonita la hierba del monte, la que parece manzanilla que esa. Sí. Y ya les subí el video, pero ahora ya sí más de que, bueno, si quieren tener verdolagas, ahora sí, ya no les voy a recomendar que compren las semillas, sino que agarren los podos de las verdolagas que vean así en la calle. Y son cosas que he ido aprendiendo también, de que experimento y me sale mal, pero pues ustedes pueden ver que me salió mal y si quieren intentarlo, pues está bien. Eso sí te iba a preguntar, ¿cómo qué recomiendas más en tu experiencia eso de germinar cosas desde semilla o cómo dices tú, tratar de encontrar ya como una planta y cortarle pues una rama Depende o de algo? la planta, depende de la planta. Para cuestiones de hortalizas y eso sí tiene que ser en semilla y sí te recomiendo que compres los sobres. Pero en cuestiones de flores, las flores, yo he tenido muy mala experiencia con las semillas. He comprado zinnias, he comprado las verdolagas, otro tipo de flor que no recuerdo cómo se llama. Y al final, siempre que las germino, resultan ser la misma flor entre las tres. O sea, me las venden como con nombres diferentes y con imágenes diferentes. Pero casi siempre me han salido las mismas flores. Pero eso será como, o sea, no creo que sea una estafa, o sea, son como semillas oficiales esas que vienen ya en paquetito así, esas Ajá. de mercado, o son así como compradas en mercados así de. No, son de que los paquetitos así de esas que vienen con doble capa para hermética y no sé Ajá, qué. sí, esos que compras pues ya como en un Home Depot o cosas Cuestiones así. de hortalizas, esos sobres sí me han servido, incluso de las mismas marcas. Pero en cuestiones de flores, como que muchas flores tienen semillas igualitas, así unos puntitos negros chiquititos. Y yo creo que se les han de confundir en la producción o al momento de empaquetarlos, pero todas las flores me han salido iguales. Las semillas de verdolaga igualitas que las semillas de zinnias, igualitas que las semillas del amaranto, igualitas así. Pero en cuestiones de así de flores que me han regalado, le he sacado las semillas y esas sí dan. Esas sí, he tenido muy buena experiencia con esas. He germinado zinnias de que me regalaron una zinnia que adentro tenía sus semillas, o sea, de la flor. Después, ya que se madura, por ahí están las semillas escondiditas. Y fue polinizada. Entonces, semillas que he sacado yo de flores que me han regalado, esas sí, todas me han germinado y han prosperado súper bien. De que flores, también una vez sembré un tipo amaranto que tenía forma de cerebro. De este tamaño era la flor, del tamaño de mi cabeza. Sí. Y esa me dieron la semillita, es una semillita súper pequeñita y nomás las aventé así a la tierra cuando todavía no ponía piso Y y unas flores preciosas. ajá. Entonces, si tú quieres sembrar flores, yo te recomiendo que busques la flor que quieres sembrar y que te regalen una flor de esas. Así entre conocidos y ya. Si hortalizas de semilla de sobre, sí puedes comprar. Flores, no te lo recomiendo tanto. Pero si quieres sembrar flores desde semilla, compra la semilla, bueno, o consigue la semilla, mejor dicho, así de que si vas caminando por un jardín y ves una flor que te guste, pues le tocas a la persona y le dices, hey, me regala una O flor. la cortas ahí a través de la reja, ¿no? Ajá. Del patio. Y ya te haces de una flor, de semillas nuevas y también a lo mejor de un amigo. Pues sí. Sí. Que fíjate, y por ejemplo, a mí me ha interesado como la idea, o he jugado como con la idea de plantar, pero chiles, ¿no? Pimientos. Yo no encontré ningún video tuyo que tengas Ah, sobre todavía chiles. no lo. Ahorita estoy germinando pimientos, de hecho, pero todavía no lo subo.
porque tengo que ver que germinen y eso. Ajá, pero he escuchado que es como un rollo, ¿no? Y también tengo como esta duda de si de semillas de paquete o vilmente comerme un chile y quitarle las semillas y hacer el experimento con las semillas de un chile que No, pues compras. inténtalo primero con el chile. Inténtalo primero con el chile, yo creo que es lo más fácil, o sea, lo tienes ahí gratis. De hecho, así le hice yo con el tomate. El tomate dije, ay, bueno, ya no tengo, no son tan caras las semillas, o sea, $20 el sobre y te dan muchos tomates. Sí. Pero dije, no tengo $20 para gastar en otro sobre, pues ya compré 3 sobres, ahora otro sobre. No, mejor voy a intentar ahora con semillas que tengo acá en la casa. Entonces ahorita germiné tomate. De hecho, el tomate nomás le hice un hoyito hacia la tierra y puse ahí las semillas, pero le puse una marquita de que aquí está el tomate para estarlo regando. Y sí, se me dio súper bien el tomate. De hecho, ahorita ya la planta está como, pues no se ve, pero Sí, ya está alta, ¿no? sí, ya está altita. Y ahorita, de hecho, ahora en la noche pedí una ensalada que traía tomate cherries. Ah, okay. Entonces dije, ah, no voy a comprar tomate cherry, tampoco voy a comprar semilla de tomate cherry, voy a intentar germinar Con este uno. de este tomatito que viene aquí en mi Sí. ensalada. Y le quité el corazón al tomate, nomás y lo puse sobre tierra, y ya me comí la otra parte. Y también ahorita germiné, anoche puse semillas de pimiento que había puesto en una servilleta, pero germinaron. Pero como que no alcanzaron a salir, no alcanzaron a romper la servilleta y se murieron y se me honguearon. Sí. Entonces sí. Ahorita lo que voy a intentar es ponerlo, los puse en germinadores así con tierra y a ver cómo se va dando y ya todo eso lo voy grabando y ya que tengo algún tipo de resultado ya lo edito y lo subo. Así es como más o menos le hago. Sí, con lo de cuestiones de huerto voy empezando porque me tardé mucho para empezar porque yo la maestría que estoy estudiando la estoy estudiando en México, ahí en el Poli. Okay. Entonces, desde la pandemia ya me tuve que regresar ahora en marzo. Y pues fue cuando marzo, clases en línea, todo. Y hasta mayo me puse a subir videos de plantas así ornamentales, pero no me animaba a empezar un huertito acá en mi casa porque todavía no tengo la certeza de cuándo me voy a regresar. Pero un día dije, ay, ya, los voy a poner y ahorita ya tengo chícharos y cosas así de que Sí. todavía no me regreso. Digo, yo hubiera empezado antes, pero pues el hubiera no existe. Y ahorita sigo germinando cosas. También metí de estas, ¿cómo se llaman? Las que come Popeye. Ah, las Espinacas. espinacas. Sí. Espinacas que también ya germinaron, sembré unas flores que también ya germinaron, entonces he metido cosas que todavía no he subido, también ya usé la composta que tengo rato Si tienes haciéndola. un video, no, no lo vi, pero vi el título que tienes, un video sobre cómo hacer tu composta, ¿no? Sí, entonces ya usé esa composta que hice y excelentes resultados, pero todavía no he editado ese video porque quiero que vean, pues más que nada, o El sea, cómo se proceso. usan las cosas, el proceso y todo. Y no me gusta como que decir, ah, bueno, hice esto y al final que no me resulte, pues. O Sí, sea, pues. en mi canal todo va a ser transparente y si no me salió, pues no lo voy a subir. O lo puedo subir diciendo, ah, ¿saben qué? Fracaso. Pero tengo que esperar a ver si fracasa o no. Y por ejemplo, en ese área de lo como técnico de tus videos, te quisiera preguntar, ¿cómo vas archivando como tus videos? Mira, este es el que de cuando los planté hace un mes, 2 meses, y los vas guardando como en un folder, y luego en qué programa los editas o cuál es como tu proceso ahí Sí, para hacer los videos. pues yo voy grabando, ¿no? Todas las cosas del jardín y luego hago carpetas por meses. No por meses, sino voy, a veces tengo 3 carpetas por un mes y así. Y ya más o menos no estoy tan organizada, Todo ahí en el pero sí me. escritorio, ¿no? Así como, ¿cuál era este? No, tengo una carpeta que se llama YouTube. Ah, okay. Y ahí en esa carpeta voy metiendo los videos así de que del 15 al tal de del 15 de octubre al y así. Sí. Voy poniendo la fecha
Y ya más o menos digo, bueno, ahora ya, por ejemplo, ahora con el último video que subí de los Rosales, yo creo que ese es el video más largo que he grabado en la, o sea, más largo de que lo grabé hace un mes, pues. Sí. Grabé la poda, luego fui grabando cómo le iban saliendo las hojitas, y luego fui grabando ya con las rosas. Entonces me voy como que buscando de que, a ver, ¿cuándo los podé? Ah, en tal mes, y ya me voy a esa carpeta. Y lo edito en Sony Vegas. Okay. Sí. Sí, porque es una de las cosas que siempre me intrigan más cuando veo estos videos, ajá, de huertos, porque digo, o sea, yo pienso en lo técnico, yo también pues que edito mis shows y eso, pues yo Sí. los grabo ahorita y ahorita los edito y ya salen como una semana después, pero digo, estás esperando a que crezca la planta y nos vas a mostrar el progreso, o sea, hay videos que he visto donde es un progreso de 6, 7 meses, ¿no? Y digo, o sea, imagínate la paciencia, grabo ahorita, lo guardo, grabo Sí. dentro de un mes el progreso y así. Y pues se me hace como interesante como esa parte o de esa paciencia, ¿no? De estar siguiendo grabando y al final editas un video con todo lo recopilado. Sí, lo que pasa es que también muchas cosas las grabo así, pues de mi jardín, lo voy grabando diario y luego ya cuando veo resultados digo, ah, pues de aquí puede salir un video, y eso es cuando me siento ya como que a platicar de frente a frente con la cámara y ya explicar más o menos lo que hice. Pero sí, de hecho, por eso creo que tengo pocos videos así de que yo hablando enfrente de la cámara, casi todo es como que voy grabando pues con el celular así. Sí, Casi todo sale así sí, como si sí. tú estuvieras viendo la plantita. Porque los voy grabando así de que, ah, me levanto en la mañana y veo a ver qué salió nuevo en el jardín, y ah, mira, lo grabo. Okay. Y ya que sale algo, ya lo junto, lo edito. Y digo, tú antes de hacer esos videos ya tenías como experiencia o siempre te considerabas una persona como extrovertida, que le gustaba salir en videos o cosas. ¿O es algo que a lo mejor a raíz de este proyecto ya lo como que automáticamente dice, ah, pues ya soy yo la persona que sale en los videos, ¿no? Pues no sé, la verdad no sé. Lo que sí sé es que experiencia de esto no, no tenía nada. De hecho, se puede ver en los primeros videos. Subí el tour por mi jardín y casi todo lo grabé así de que la cámara así moviéndose. Y en lugar de, por ejemplo, en lugar de apuntar de que, ah, bueno, allá está tal cosa o así, yo, ah, ahí está la bugambilia. Y allá está el árbol, y aquí está el pasto, y sale el video todo. Todo así, ¿no? Ajá, Y luego sí. también, los que me sentaba yo según de qué platicar, yo así de qué. Y pues, eso está en. Y corriendo a los minutos, ¿no? Del Y video. yo de qué. O sea, ahorita los veo yo, apúrate, porque no dices nada. Sí, pero eso es parte, ajá, eso me gusta mucho como de los proyectos, incluso, ajá, siempre cuando te entras a un canal nuevo, usualmente si le pones ver los videos más viejos, ves el Sí. progreso de la persona hacia el momento, ¿no? Entonces sí, yo también cuando veo mis primeras entrevistas o videos que hacía, si no, pues ojalá nunca nadie los vea, ¿no? Entonces sí está, pero me fascina mucho esa parte de como esas nuevas. Este nuevo contenido, como esa nueva manera de hacer cosas basado en lo que te interesa. Siempre me gusta mucho el cine, entonces en mi canal hago muchas reseñas de películas también porque pues me gusta, ¿no? Pero Sí. o sea, como te das cuenta como que diferentes personas tienen diferentes fascinaciones, o sea, como hay canales dedicados a puro maquillaje, ¿no? Hay canales dedicados a probarte ropa y cosas así, entonces Ajá. que o también de no sé, de bromas, ¿no? A gente en la calle. Entonces, eso se me hace como interesante que YouTube da como un espacio que proyectos o personas que nunca en su vida habían tenido como una experiencia en algo lo puedan estar pues comunicando, ¿no? Al resto del mundo y con suerte vas Sí. agarrando fans en el camino. Sí. Y aprendiendo mucho también. Por ejemplo, ya veo mis últimos videos, yo creo que ya me suelto un poquito más, ya le quito, si divago un poco ya lo puedo editar, antes casi no Sí. editaba nada, ya más o menos ahorita medio le pongo musiquita, estoy aprendiendo porque todavía soy súper lenta y todavía
no le sé mucho al programa, pues prácticamente nomás sé poner música, sé cortar y pegar, y más o menos como que las transiciones que se ve así como... Sí, se disuelvan, ¿no? De poner cosa. Imágenes, y ya es todo lo que sé, pero creo que ya como que me voy soltando un poquito más, y pues a ver, más adelante. Lo que sí es que no quiero perder eso como que... pues de ir como que mucho al grano en los videos. Uh-huh. Sin embargo, también tengo otros intereses, no solamente de plantas. Me gustaría también meter en el canal. O sea, ya desde antes como que quería abrirme un canal, no precisamente de plantas. Más o menos lo de las plantas se dio en estas épocas. Sí. Era algo que me gustaba y me interesaba, pero realmente no es mi pasión más grande o lo que más me gusta en la vida. O sea, sí me gustan mucho, pero... Y me gusta más que las plantas, me gusta compartir sobre plantas. Sí. Pero como que mis intereses... Quería abrir un canal tipo como de hacerte cero desperdicios o zero waste, como le llaman al movimiento. Ajá. Porque eso lo estaba, cuando me fui a vivir a México, estaba intentando convertirme en una persona así, como que zero waste. ¿Pero en qué consiste eso? Yo realmente casi no conozco. Sí, bueno, consiste en no generar basura. Okay. Como, tú como consumidor, sí. Tratar de generar el menor, o sea, desperdicio posible. Evitar plásticos y cosas, cartones. Y va más allá que solamente evitar plásticos, porque es algo como... evitar el consumismo, desde dejar de comprar cosas que no necesitamos, desde ropa, zapatos, o sea, en exceso, hasta comida también, de que muchas veces compramos demasiada comida por sí y se nos echa a perder, pues. Uh-huh. Entonces, como un tipo de estilo de vida que realmente no necesitas invertir nada de dinero para hacerte un poquito más ecológico. Sí. Entonces estaba intentando eso cuando me fui a México y pues al final de cuentas grabé algunos videos, pero nunca los subí, no me animé. Sí, no me animé. Y también otra de mis pasiones así es el ciclismo urbano. De hecho, acá en Culiacán, pues sí le entré mucho al activismo acá de las bicicletas, pero sí, como te digo... quería subir, o sea, haz de cuenta que yo anduve muy metida en el activismo acá de la bicicleta. Uh-huh. Y cuando salí de la carrera y entré a trabajar, eso como que ya dejé de estar organizando eventos, pues ya no, el trabajo ya no me lo permitía, salía muy tarde de trabajar, ya, pues no, tenía el horario volteado a la otra gente, o sea, yo trabajaba en la tarde y sí. Todos los demás trabajaban o iban a la escuela en la mañana. Uh-huh. Entonces, ya no pude hacer eso y dije yo quiero seguir promoviendo esto. Entonces, lo que puedo hacer es abrir un canal de YouTube y promover por ahí. Porque a mí de cosas que me preguntan son de bicicletas y de plantas. Entonces, en un principio dije, voy a abrir un canal sobre bicicletas. Bueno, ciclismo urbano, cómo se da todo este movimiento, cómo andar en bicicleta en la calle. Y al final de cuentas, pues, no me animé. Luego cuando me fui a México quise hacerlo como que un estilo de vida, también el ciclismo urbano, quería grabar sobre bicicletas y sobre cero desperdicios y grabé cosas pero no las subí y fue hasta ahora en la pandemia que estaba en mi casa y pues ahora es cuando, ¿no? Sí. Ya más adelante. Ajá. Y con el sentido de cero desperdicios empecé con lo ornamental, ahorita le estoy metiendo cosas de huerto y de composta, eso tiene mucho mucho que ver con el movimiento de Zero Waste. Entonces ya después iré metiendo sobre salud del suelo, cosas más como que educativas. Uh-huh. Y también un poquito de cero desperdicio. Ya como todo el conjunto, como un tipo de estilo de vida, pero sí empezando por las plantas porque son importantes también en esta parte de como que de cerrar ciclos y eso. Sí. No, pero sí es la ventaja baja que ya teniendo el canal, pues ya puedes, como dices tú, ir incorporando poco a poco y pues ya los seguidores que ya tienes, pues seguramente van a... Pues, sí, es que todo está todo. Relacionado,
pero todavía no les he contado cómo está relacionado todo. Pues a vivir mejor, ¿no? Yo lo que encuentro en común siempre es vivir saludable, vivir bien, vivir sin las presiones de la modernidad. No sé, yo digo, yo obviamente pues no sigo ese estilo de vida, pero sí admiro mucho en concepto admiro lo que significa, pues como haz deporte, ten buena alimentación, ten tus plantas, o sea, como todo eso. Sí, no, más que nada es como muchas veces, de eso lo estaba platicando con una amiga, muchas veces vemos como que demasiadas noticias de las cosas que están pasando, del cambio climático, de que todo contaminado, basura, etcétera, y muchas veces nosotros nos creemos o nos sentimos como que ajenos a esa problemática, decimos, ay, no, se pasan, qué cochinero tienen y eso, pero en realidad nuestros hábitos de consumo y lo que hacemos en nuestra casa, cómo nos hacemos responsables nosotros de nuestros desperdicios son los que generan el problema. En parte, ¿no? Porque la verdad es que las grandes industrias son el verdadero problema, pero si nosotros nos organizáramos, ¿cómo lo diré? También podemos hacer algo desde nuestras casas. Y a lo mejor no va a cambiar mucho, pero a lo mejor se pueden inspirar a algunas personas en hacer este tipo de cambios. Y también es el conocimiento de qué está pasando y por qué está pasando tal cosa. Entonces, muchas veces no sabemos qué hacer o cómo cambiar las cosas, pero en realidad sí se puede. Y pues es parte también, eso cambia con nuestro estilo de vida, pues. No sé si me di a entender. Pero el caso es Sí, que hay pero muchas cosas que podemos hacer que todavía no sabemos que podemos hacer. ¿Y Y tú? eso está muy, muy, muy involucrado el jardín. Le digo a una amiga que me estaba diciendo, no, que estoy bien preocupada, que la problemática del agua y eso. Sí, le dije, en realidad no es tanto el agua, más bien es el efecto invernadero. O sea, eso del agua es provocado por el cambio climático. El cambio climático es provocado por los gases de efecto invernadero. Y los gases de efecto invernadero se pueden mitigar de alguna forma si tienes un jardín o si haces algún tipo de actividad de, por ejemplo, mis residuos, cómo tratarlos, o sea, bajar mi consumo, pero también los que sí produzco. Tratarlos, los que son reciclables, llevarlos a reciclar. Y los que son orgánicos, residuos orgánicos, hacer composta. Entonces le digo, tú puedes cerrar un ciclo en tu propia casa, o sea, en una maceta. Entonces todavía no he llegado como que a ese tipo de videos, me gustaría poderlos concretar. De hecho, pues ahora que hice la composta y la estoy usando en el huerto, es como de, bueno, mis desperdicios de la cocina, los estoy usando para hacer composta y la composta me va a servir para alimentar a mis plantas que me van a dar alimento. Entonces, ahí estoy cerrando un Un ciclo y ciclo, de eso sí. se trata los cambios que podemos ir haciendo y el jardín y el suelo es la parte más importante. De hecho, el suelo es lo más importante para cerrar todos esos ciclos. He estado grabando sobre eso, todavía no lo he editado, todavía no lo he subido, pero en el canal poco a poco he estado subiendo como que un poquito de composta, la cosa de huertos urbanos. De hecho, tengo un video sobre fertilización, que prácticamente puede ser clickbait del fertilizante más natural del mundo, Sí. pero ya que entras es una clase sobre el ciclo del nitrógeno prácticamente. Sí. Y está interesante. Y Ahí sí lo tengo. te pregunto en general, digo, sí, imagino que para hacer todo ese tipo de cosas o quererlas como enseñar a nosotros como audiencia, es porque de algún modo sí hay un optimismo de que podemos cambiar todos como personas, ¿no? Porque creo que siempre es fácil ponernos del lado opuesto y decir, ah, pues es que no podemos hacer nada, como dices tú, las grandes corporaciones, no nada va a competir contra ir a una tienda y comprar tus cosas ya todo hecho, ya todo prefabricado, ¿no? Y o sea, como a ver, yo también siempre estoy como en la balanza entre cómo puedo mantenerme optimista y creer que las cosas pueden cambiar versus decir lo contrario, ser más fatalista y decir, "No, pues es que
soy una sola persona y mis vecinos y todo el mundo alrededor, ¿no? Sí, es que también, sí es el optimismo, pero sí es cierto, las grandes corporaciones son las que tienen como que muy jodido el sistema, o sea, bueno, ellos como que marcan la pauta, pero nosotros somos los consumidores y nosotros podemos, con nuestros hábitos de consumo, presionar a las empresas para que sean un poquito más responsables de lo que están provocando, pues, de que traten sus aguas, de que no se pasen con la extracción o que si van a extraer algún tipo de recurso, a ver cómo lo pueden regresar. Entonces, sí, con nuestro consumo yo creo que sí podemos generar este tipo de cambios. Más que nada, pues la presión. Uno cree que no se puede hacer nada, pero yo trabajé en una empresa que hacía productos así tipo golosinas. Entonces, pues una empresa grande, ¿no? Y muy fuerte y muy presente. Pero toda esta cuestión de la vida fitness, ¿vieras cómo le ha dado en la torre a esa empresa? O sea, sí. El cliente está pidiendo cosas más saludables y ahí se nota. En sus cifras se nota. Sí. Y ahí fue cuando dije yo, ¿sí se puede hacer algo como consumidor? Claro que podemos hacer algo. Uh-huh. ¿Y qué tanto realmente cuando un paquete o algo dice saludable o algo así es real y qué tanto es nomás marketing o mercadotecnia? Pues yo creo que es mucho mercadotecnia. Sí, ¿no? Porque a veces... Nomás que ahorita las etiquetas de la Secretaría de Salud ya los están. Sí, ya nos pusieron el otro día, digo, no me ataques, pero me tomé una coca y vi que ya tenía los logos de contra, no sé qué, exceso de calorías y azúcares y no sé qué dije. O sea, ya están como los cigarros, pues, ¿no? De que ya sí te ponen de que te vas a morir y qué te va a pasar. Digo, bueno, está interesante. Ya, si tiene un efecto psicológico en la gente, ya es de verse. Ya lo veremos en los próximos años, ¿no? Supongo. No creo que tenga mucho efecto eso. También por el caso de que muchas personas no saben ni qué son calorías, no saben qué es un lípido. Pero, ¿entiendes? Ajá, yo obviamente pues, tampoco, no conozco así a ciencia cierta qué son esas cosas, pero como que entiendes que son malas, ¿no? Si están señaladas en un círculo. Lo malo es que no son malas. Entonces, por ejemplo, el otro día que vi la, no sé si es meme o es real, que decía que era una lechuga empaquetada y decía exceso de calorías. Pero, las cantidades, ¿no? O sea, sí, calorías, azúcares, pues supongo que el cuerpo necesita ciertas cantidades, pero ciertos porcentajes esenciales, ¿no? Yo qué sé. No las cantidades exorbitantes que encuentras en una botella de 600 de coca, pues, ¿no? Sí, no, y luego también lo que es ahí es la palabra clave exceso. Exceso. Sí. Que dice exceso de... Pero ese, lo que me dio risa fue ese de la lechuga, de que exceso de calorías. Por eso te digo que no sé si es meme o es real. De que exceso de calorías. Y yo, pues claro que tiene exceso de calorías, es pura caloría la lechuga. Ajá. Pero no está mal, o sea, no está mal que tenga un exceso de calorías la lechuga, sino más o menos cómo balanceas tú esa alimentación y cómo te puedes dar de pronto ciertos gustitos de tomarte la coca, de comerte un chocolate, pues todo mundo se los puede dar, ¿no? El chiste es que esa no sea la base de tu alimentación. No, y que técnicamente siempre lo habían tenido pues en la información nutrimental, nomás que está tan chiquito y te lo ponen, te lo explican de una manera que no lo entiendes, o sea, es tanto porcentaje del DSQ, pero ¿eso qué significa? ¿Y cómo sé que lo que comí el resto del día no trae más o menos? O sea, como es una lechuga, no te dice cuántas trae, nomás compras la lechuga y pues bueno, no tengo esta información específica, entonces creo que ahora lo hacen como más visible nomás, pero... Sí, está así como choqueante. Pues yo ni leo las etiquetas casi. No, pues nadie, o sea, pero siempre tiene el cuadrito atrás, ¿no? El del valor información nutrimental, no sé qué. Y según te dicen cuántos del día. Porque esa es la otra parte también de decir no puedes vivir todos tus días preocupándote que... Pero yo digo que uno entiende... Pues uno, bueno, salvo los niños tal vez, ¿no? Que son con los que tienes que marcarles más como que sí, que no. Pues ya cualquier adulto creo que entiende cuando está ingiriendo cosas que no debería, pero...
pues saben ricas, ¿no? Entonces no puedes evitar. Sí. Eso. Ah, pues sí, con las cosas sí podemos hacer algo. Pues la verdad que lo mejor que podemos hacer es organizarnos. Y sí me gustaría algún día como que generar un poquito de comunidad, a ver qué, y hacer, llegar a hacer activismo a partir de la página. Ojalá que no se me vayan a espantar. No, pues no creo, pues quién sabe. Bueno, sí, vivimos en tiempos así quizá como muy divisorios, donde ya todo, o sea, cualquier cosa es una postura política, creo yo, ¿no? Ya, si opino sobre esto, ya tomaste un lado. Si opinas esta otra cosa, yo lo veo mucho ahorita, sobre todo con los movimientos, feministas, ¿no? Que están saliendo, de que, o sea, de qué lado estás, ¿no? Y digo, pues no es necesario. Pues no es necesario, ¿no? Por ejemplo, acá bueno, en Tijuana, hace unas semanas hicieron una manifestación y uno de nuestros, no monumentos, no sé si conoces, bueno, no, supongo que no se conoce en otros lugares de México, pero acá hay como un museo, ¿no? Que se llama el Centro Cultural Tijuana, que es súper icónico y fue como grafiteado y pintado, ¿no? Y todo el rollo. Y yo me di cuenta por mi Facebook, así como opiniones súper divididas, como a favor o en contra, y digo, o sea, no. Pues no sé, como que no me gusta que por cualquier opinión o cualquier como cosa o cualquier activismo o cuestión política de volada pone a todos contra otras personas. Me preocupa como esta idea de que no puedas ejercer tu opinión y decir, no estoy de acuerdo, pero respeto que opines tus cosas. O digas, estoy de acuerdo y me uno a la causa, ¿no? Sí, hay mucha división, pero yo creo que sí es bueno, aunque haya división, sí es bueno como que agarrar una postura. Sin embargo, no es bueno nunca imponerla. O sea, no se trata de convencer a nadie de que se haga de cierto movimiento o cierto estilo de vida, sino que de las personas que ya están interesadas en eso, que de verdad les gustaría que se vayan uniendo. Y nos vamos uniendo y ya generamos la comunidad. Pero si no se trata de convencer a nadie ni de que si tú no estás de acuerdo conmigo, vete de aquí, no se trataría de eso. Sería más que nada que las personas que somos afines, más o menos como que de este tipo, ahorita nos están uniendo las plantas. Pues si eres una persona que no te gustan las plantas, no te voy a decir. No eres digno de mi saludo. O sea, Sí, claro. si te gustan, ven, aquí platicamos de plantas, pero si no te gusta, en realidad vas a seguir siendo mi amigo. Sí, no, No pues sí. tiene nada que ver. Eso Sí. siempre ha sido, pues según yo era como lo que regía a las personas, ¿no? De que yo tengo mis creencias, tú las tuyas, tal vez no son las mismas, pero podemos coexistir como humanos. Pero creo que está extraño el Internet, porque Internet como que ha unido más a la gente, pero creo que también la ha desunido bastante, ¿no? O hecho evidente que que creemos en cosas diferentes. No sé, yo creo que como que uno se siente seguro detrás de una pantalla y detrás de un cierto tipo de. Pues hay gente que se pone a pelear y realmente si te metes a tu perfil vas a ver que tiene una foto de un carro o una foto de un mono de anime O un logo de un con equipo de el nombre fútbol, ¿no? de un nombre inventado. Entonces, Sí. como que se desahogan enmascarados y en Claro. realidad. Pues yo, como que es eso, es una forma de desahogo. Yo creo que no hay que, las personas que de verdad estamos como que en una postura, no hay que como que dejarnos llevar mucho por eso. Yo si alguien me dice algo, me han pendejeado, me han de todo sobre todo en Facebook, por eso no tengo Twitter ni nada, es porque me da cosa la confrontación. Sí. Pero en Facebook sí, de que una publicación bien tonta, por ejemplo, una vez. Eso me lo cuento así de que una vez había una publicación sobre una hoja con huevecillos de mariposa. Okay. Entonces, no me acuerdo cómo estaba redactado el pie de foto, pero decía algo así como de que si ves este tipo de estructuras en tus hojas, no las cortes o no las mates, son huevos de mariposa. Y son huevos de mariposa monarca o algo así. Pero no me acuerdo cómo estaba redactado el título que te hacía entender o
si no conoces el tema, tú hubieras preguntado, oye, ¿la mariposa sale de ese huevo? Entonces alguien preguntó, ¿la mariposa sale de ese huevo? Y yo le contesté así como de, el caso es que mucha gente le empezó a poner a la persona de que, oye, tú regrésate a la primaria, obviamente que del huevo sale una oruga y luego de la oruga la mariposa, o sea, de sí, que la sí, metamorfosis. Sí. Y todo mundo le empezó a decir a la persona de que eres un tonto, eres un pendejo, ta, 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 un chorro de groserías. Sí, claro. Y yo comenté de que, pues yo no le veo nada de tonto a la pregunta. O sea, está bien que pregunte, si no sabe, está bien. Y yo, ahora hacia mí de que no, tú también eres una pendeja, regrésate a la primaria, eso es obvio. Ya ni por querer apoyar ahí. Ajá, y yo me metí al perfil de la primera persona que preguntó, era un niño. Era un niño como de unos 8 años que preguntó. Y yo, sí. No manches, o sea, te pones a atacar a la gente sin siquiera ver qué onda, pues. Sí, sí. Y ya a partir de ese momento como que me quedé bien sorprendida y ya no me meto en problemas. De que ya sé que es gente que ni existe, pues, a lo mejor ni existe. Pues sí, sí han dicho eso de luego de que, yo no sé si es verdad o no, de que hay muchos bots rusos ahí en Facebook y que en Twitter también y que generan comentarios. Yo creo que sí ha de haber algo como que, no creo que una persona sensata, real, haga ese tipo de cosas de que nomás meterse en las publicaciones para pelear. Pero es que, entonces, si es real, yo digo, entonces, ¿qué tipo de robots hay allá afuera que saben cómo contestar? Pues, ¿cómo sabrían de qué están hablando, no? Se me haría ya como mucha ciencia ficción. No, o sea, personas que a eso se dediquen, pues. Como de que, vamos a meter ciertas personas que tengan tantos perfiles que manejar y que hagan tantos comentarios al día para que parezca que hay una cultura de la confrontación en internet. No pues, sé. Pues me imagino que... Suena como... ciencia ficción, pero yo creo que sí ha de pasar algo por ahí. No, y pues, me imagino tipo como un call center, ¿no? Así donde tienes todos los cubículos y la gente, pero... Y abren sus... Porque es que si hay perfiles que parecen falsos, como dices tú, tiene un logo de un equipo de fútbol o una monita de anime o, como dices tú, un carro. Y te metes y no tienen publicaciones, y no tienen fotos y... No. Y digo, esta persona es real, no es real, no tiene nada no de son datos. Reales. Pero que hay quien lo abrió y cómo, entonces sí... Pues sí, es una buena teoría que me intriga a mí también. No, y en Twitter ni se diga, Facebook todavía es como más difícil abrir cuentas, ¿no? Creo que te piden más cosas, pero en Twitter, vilmente, tú ocupas un correo y un nombre y ya tienes un Twitter, ¿no? Entonces, ahí yo creo que se presta todavía mucho más para que haya extraños ahí peleando y todo. Para extraños peleando y posicionar temas de ciertos tipos también. Pues sí. Entonces, pues tienes que invitar a estos bots a que se sumen a tu canal. Súmense, métanse a Flores Desierto. A Flores Desierto, ¿cuál queremos es? Queremos llegar a 1,000 suscriptores para monetizar. Sí, que ha cambiado mucho YouTube las reglas sobre su monetización. Yo tengo con mi canal un montón de años y como que cada cierto tiempo me dicen... Ah, como que ocupas esta nueva meta para poder monetizar y como que la cumplo. No, ahora ocupas esta otra cosa y como que nunca me han permitido, siempre me ponen como una traba, entonces... ¿En serio? Ahora estoy en que según ocupo, ¿qué? 4,000, 40,000... 4,000 minutos. Ajá, 4,000 minutos vistos. No, 4,000 horas. 4,000 horas. Y digo, no, pues yo no sé... Digo, por eso hago estos programas súper largos, para que sean más horas de que las vea. No, no es cierto, pero sí... Pues no sé cuándo las voy a completar, o sea, realmente, no sé, está difícil. Sí. Sí, ahí te marca como que un... Ajá, como un medidor ahí de... Ajá, de que cuánto te falta. Sí, pues según yo falta poquito, ya veremos, ya te aviso cómo me fue. Sí, sí, lo olía. Bueno, la verdad no sé, no, todavía estoy muy lejos. No, pero sí, pues yo digo que... Desde que te empecé a seguir, veo como tu conteo y veo que va subiendo diario mínimo, 1 o 2, entonces eso ya es, eso está suave. Sí, voy como en la mitad del proceso, de lo que te piden, ¿no? Sí, pero ahorita que me platicas como todas tus ideas y todo lo que quieres hacer con el canal, pues se me hace como suave y pues ojalá
poderlo seguir apoyando también. Sí, a ver cómo le hago para continuar cuando me regrese. Bueno, eso sí, sí es verdad. Pero pues tienes otras ideas, ¿no? A lo mejor con esto se transforma ya en... ¿Qué mencionabas? En ciclismo urbano. Que México, bueno, tú dices que vives en Culiacán. Eso del ciclismo me interesa porque acá en Tijuana no... No sé si conozcas Tijuana o no, pero... Es, Mexicali, no sé, vivía ya 2 años, pero en Tijuana no. Ajá, y no sé cómo llegué sea. Llegué hasta la Rumorosa. Sí, lo más cerquita, ¿no? Ya no te atreviste a... No, pues estaba chiquilla. Ah, ok. Pero iba, me llevaba. Sí. Y Mexicali es mucho más plano, creo yo. Hace años que no voy, pero me refiero a que, ajá, Tijuana es la peor ciudad, yo creo, en el mundo andar en bicicleta. Son puros cerros como construidos y no tiene como ninguna estructura. Y imagino que Ciudad de México o Culiacán probablemente tienen como más... Sí, creo que el ciclismo urbano o ver gente en bicicletas es más común que acá, pues acá no podrías. Es más común, yo creo. Culiacán como que hay muchos ciclistas, pero en realidad no hay ninguna ciclovía conectada, ninguna. Hay una ciclovía que le llaman ciclovía, pero en realidad es un parque, que es el Parque de las Riberas, ahí hay una ciclovía. Pero no podrías contar la ciclovía como tal porque realmente es un espacio recreacional. Sí, nomás. Ah, sí, pues sí, hay como pistas donde pues das vuelta ahí, pero... Pues, pero así como que para conectar la ciudad y como que para promover el ciclismo urbano, no hay. No hay ciclovías. Están todas así segregadas. Hay dos y están segregadas así de que de pronto ya vas a llegar a un puente lleno de carros y ahí se te acabó la ciclovía. Sí, a ver. Regrésate. Sí, ¿no? Ahí está con... A enfrentar tu propia vida, ¿no? A querer cruzar ahí los carros. Regrésate o sé valiente. Pues sí. Y luego los conductores que no respetan también. Ni... No respetan los peatones, pues menos gente en bicicleta, ¿no? Está difícil. Pero pues... Sí, pero ahí hay muchos tips que me gustaría contarles más adelante. Pues mi sueño es que me patrocine una marca de bicicleta súper cara para que me regale una bici. todo el gear, ¿no? El casco, protectores, la bicicleta. Sí, porque son caritas las bicis buenas. Pero lo mejor, bueno, no, lo mejor no la bicicleta, pero igual luego a veces hay como pequeñas compañías que sacan como sus productos independientes. Sí, por lo menos los foquitos, unos pedales, unos puños. Sí. Pues ahí sí hay alguna compañía viendo. Pues nomás, Sara, yo creo que ya con eso ahí podemos dejar este show. Vale. Espero que hayas disfrutado la entrevista. Estuvo interesante conocer a alguien con un proyecto completamente distinto al mío, pero pues estamos como en el mismo espacio digital, entonces eso se me hace como suave. Sí, somos compañeros de plataforma. Así es, de YouTube. Y pues digo, me laten como las ideas y lo que tienes como en el horizonte de lo que quieres explorar en tu canal. Digo, a mí se me hace suave todo eso. Y pues ahí seguiremos todo. Y pues los invito una vez más, sigan tu canal. Tiene enlace, es Flora del Desierto, pero no sé si tiene como... Ya es que el link, luego son puras letras y números raros. Pues el link, déjame ver, ahorita estoy abriendo... Sí, porque YouTube. Ahí me sale Flora del Desierto, es youtube.com, channel, guión y un montón de... Pero si la busquen como Flora del Desierto, pues ahí sale tu... Como Flor del Desierto te va a aparecer... Te van a aparecer videos de flores del desierto y el mío va a ser el de una muchacha que está ahí parada con una camiseta rayada. Pero el canal hoy sí está como que muchas letras raras. Y channel UC9RLQ. Yo creo que va a estar más fácil en Facebook. En Facebook y de ahí jalar tus videos, de ahí que subiera tus videos. Flor del Desierto se llama la página, pero creo que... Y esa sí la encuentro así. A ver, espérame. Espera. El URL me dice facebook.com/ la del desierto flor. La del desierto flor, exactamente. Porque okay, imagino que ya está ocupada. Sí, es @ la del desierto flor en Facebook. Y ahí está el link para la página de YouTube. Igual en el muro siempre estoy compartiendo links de mi propia página de YouTube. Ajá, sí, sí. Y en Instagram me pueden seguir como la-del-desierto-. Sí, todos bien complicados, pero es que ya están ocupados, me imagino, ¿no? Sí. Los originales, entonces tienes que ingeniártelas para... ¿Cómo le pongo?
Y a YouTube también le puedes poner, digo, si te puedo hacer alguna sugerencia de ahí, no me acuerdo en dónde está la sección, pero sí hay manera también de cambiarle para que no sean El todas esas URL. letras y números. No me acuerdo dónde lo hice, pues lo hice hace mucho que abrí mi canal, pero me acuerdo que sí había una sección, pues seguramente es en Ah, pues lo puedo herramientas. buscar. Lo voy a buscar en YouTube. Sí. Creo que es en, bueno, en mío está en inglés, dice settings y luego no sé qué más. Ah, sí, en settings y luego en settings avanzados, que sería como herramientas o herramientas avanzadas. Ahí te dice cambiar URL. Y pues ya. Ah, Esa es bueno, pues lo voy a poner ahí. mi A ver qué recomendación del día. tal. Ay, muchas gracias Ya sé, ¿no? Aquí por la todo. recomendación, porque como que decir cómo se llama la página va a estar difícil que la encuentres. Sí. Pero déjale así. Pues bueno, Sara, entonces, pues ahí. Ahí estamos en contacto y pues seguimos viendo tus videos. Y Sale, pues ahí vale. en el futuro, ya que expandas tu canal a otras cosas, pues a lo mejor hacemos otra conversación para que nos platiques sobre tus nuevos Vale. proyectos.